Desde luego, Goya es un pintor único, es decir, aunque inicia una carrera como todos los pintores de su tiempo, se forma en el taller con un maestro, pasa a hacer un viaje, el tour a Italia, viene a Italia, y luego intenta vivir de encargos. Pero llega un momento en que eso es poco, es estrecho, y decide ir a la corte, que es donde tiene la posibilidad de encargos. Hay un momento en que él dice que está cansado de pintar obras por encargo en las que la imaginación no tiene ensanche. Eso explica un poco también, uno, los grabados que hace, las series grabadas que las hace por su cuenta y las pone a la venta y puede realizar ahí lo que quiera y por eso tienen un sentido crítico muy profundo. En primer lugar, es una pintura que no obedece a ninguna de las normas del momento, algo que van a hacer en el siglo XX. Hay un texto, y es que el director de la academia, él era académico y profesor, pide a los académicos que escriban, dando su opinión de cómo debe hacerse la enseñanza de la pintura. En uno de los carteles que están en las salas, figura, y Goya contesta diciendo: no hay que enseñar a nadie a la fuerza. No hay reglas en la pintura. Desde el momento en que un pintor cree que no hay reglas, pues cree que no hay un estilo dominante. Y Goya sale del estilo, sale y realiza una pintura puramente personal. He was like very interested in letting us know and let everyone know about what the traditions of the society was at that time, but not just the aristocracy, but also the society, the more the el pueblo, what we call it in Spanish. So we can see like the way they were like doing they were celebrating religious things or like more social and not paganos festivities, and there you can just pretty get to know what was going on and a real like view of the society at that time in Spain. We can see in Goya paints of Desastres de la Guerra,
is exactly what we can see now in everyday newspaper. The way he was painting, sometimes it was so real, and then he was painting the pain, he was painting the anger, the sadness, everything in such a cruel and real way that we can absolutely compare with any picture that we can see nowadays of the war going on, and unfortunately in these days. So it is like so, we can just have, it's a pity that we saw that in a way he was denouncing this, like we cannot do that anymore. And 200 years later, we just found exactly the same images that we could see in Desastres de la Guerra de Goya. Alla mezz'ora della conferenza stampa. Ma quanto c'è ancora della mostra?